malo, no hay trabajo. Anantío, como decía mi abuela, Anantío, vamos ahí. Pero no hay que perder las esperanzas. Es lo que nos dijo este taxista, asegurando que los días están malos en cuanto carreras se refiere. Salió a trabajar de nuevo hace 10 días, pero los clientes son pocos. Nomás se cubren los gastos, don. Se cubren los gastos. Usted está hablando de que el vehículo se pagan $15 de alquiler. Póngale 10 de gasolina y a veces no los hace, pues. Al menos en este punto, ubicado cerca de la Plaza Salvador del Mundo, los taxistas están preocupados. Vienen de varias semanas paralizadas y aunque ya están brindando servicio, lamentan que sus bolsillos siguen vacíos. Este señor nos comentó que pasa más tiempo estacionado que llevando pasajeros. No sabe qué hará si las cosas continúan así. Lo que más le preocupa es la comida de su familia, pues dice que él se conforma con tortilla y sal, asegurando que ayer así comió, porque a la hora del almuerzo nadie le había solicitado viaje. Todos tenemos el mismo canto, pues todos los taxistas, todos los está tronando, como dicen por ahí, ¿no? Y no se hace ya como antes. La situación es tan crítica para este sector que algunos taxistas han decidido hacer la cachita de otra manera. Es decir, abandonaron los carros amarillos porque no estaban ganando nada. Aquí un ejemplo. La persona en pantalla mejor decidió limpiar los vehículos de sus compañeros y ahora vive de la colaboración que recibe. Pues está grave por la situación del trabajo. No hay trabajo, la economía va para abajo. Y eso es lo que lo pone a uno en qué pensar y se aflige uno. Otros no descartan llegar a ese punto, pero antes darán la lucha unos días más, porque no han perdido la esperanza que las cosas puedan cambiar. Mientras tanto, seguirán lidiando con el mal tiempo y los gastos adicionales que deben hacer, porque ahora también deben mantener activas medidas de higiene y protección personal. De uno depende el aseo y todo. Yo ando careta, ando lentes, mascarillas, dos mascarillas ando, porque como ese virus anda, el foco de infección está en la capital, entonces yo tengo que cuidarme. Son cientos de taxistas tratando de brindar servicio para ganarse la vida honradamente a nivel nacional, pero la emergencia por el coronavirus golpeó la economía. Para muchos ya no es accesible pagar un viaje privado en estos vehículos. Ahí la crisis que está sufriendo este sector. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.